Yo no, 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 no. Mi nombre es Gregorio Gallardo Vázquez, soy originario de Santa María Tlatoltepec, Mije. Soy padre de Damián Gallardo Martínez. Es mi hijo quien es considerado como preso político y de conciencia. Él fue detenido el día 18 de mayo de este año con lujo de violencia, con arbitrariedades. Estuvo desaparecido por más de 20 horas hasta el día domingo 19. Lo presentaron a las 7 de la mañana y fue interpuesta una queja por medio de los familiares, sus hermanas que viven en Oaxaca. Acudieron a Derechos Humanos Independientes, a la LEMED. Entonces ellos son los que ayudaron, ¿no?, para boletinar esta desaparición a nivel nacional. Y porque no encontraban en ninguna cárcel, en ninguna procuraduría, entonces eso fue que motivó la presentación hasta el otro día, ¿no? Y se le imputan delitos federales de secuestro y de delincuencia organizada. Mas sin embargo, no hubo ninguna investigación ni algún documento para detenerlo. Fue sacado de su domicilio particular donde él vive con su familia y fue llevado tan luego, ¿no?, a la Ciudad de México y exhibido como delincuente peligroso. Y luego pasaron en la televisión, por Televisa y por TV Azteca. No, tan luego que lo llevaron por la presión del Magisterio Nacional allá en México, lo llevaron a la ciudad de Guadalajara, en Puente Grande, Jalisco, donde está la cárcel de alta seguridad. Y no nos permitieron por mucho tiempo no visitarlo, porque lo aislaron y lo torturaron y nos difamaron, pues, en sentido a nuestro hijo, también a nosotros, porque también hubo amenazas, ¿no?, de parte de la PGR, que si no declaraba lo que ellos querían, que nos iban a hacer daño, iban a violar a sus hermanas y a los padres también iban a matar, iban a asesinar, si eso quería él, y que declarara y firmara en papel blanco. ¿Sí? Así fue la autoinculpatoria, podríamos decir, pero después él hizo una declaración donde nuevamente él manifiesta, ¿no?, de que fue torturado, y así es como obtuvieron, pues, la declaración que ellos querían. Él es inocente, es trabajador, es honrado y no tiene por qué estar allí. Necesitamos la liberación de él. Él es salido del CRENO, de la Escuela Normal de Oaxaca, y es activista desde joven. Sin embargo, él es muy arraigado con la comunidad, lo conocen muy bien aquí en el pueblo. Él ha trabajado como autoridad municipal en alguna forma, como vocal de la tesorería, como regidor de educación, parte también del cuerpo de seguridad de acá, los policías comunitarios, y parte también de la comisión de festejos. Él ha desempeñado varios cargos y él también ha colaborado en proyectos educativos, como aquí la fundación del BICAP, a través de proyectos con Palemón Vargas, con Marino López, con Crisóforo Gallardo, con Santiago Orozco. Ellos implementaron este proyecto del bachillerato integral polivalente AYUC. Y de esa forma él ha colaborado aquí. Él también ha venido a fomentar las fotografías de los ancestros con, pues, ciertos grupos también, quienes también se radican en la ciudad de Oaxaca. Entonces vienen las fiestas y él es muy arraigado y sabe escribir el mije. Él también dio clases aquí en el BICAP por un tiempo sin obtener, pues, algún pago ni nada, porque a él le gusta hacer así, y ha trabajado con muchas comunidades y en muchos proyectos él. Bueno, yo no, 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 no
Porque cada vez peor de la tierra, para que me pueda usar más, pues, que